un gato negro acechando, un gato blanco estrujándose, un par de gatos tomando su desayuno. Y este gato está dormido. Básicamente este parque está lleno de muchísimos gatos, amigos. El famoso Parque de los Gatos en Lima, Perú. Lima, Perú, la capital gastronómica no solo de este país, sino de Sudamérica, comúnmente siendo la puerta de entrada a este país para miles de viajeros, valiendo la pena totalmente dedicarle por lo menos un par de días a sus hermosas calles y arquitectura que pareciera de otra época. Pues para empezar a adentrarnos a su contexto histórico, aún se conservan muchos de los balcones coloniales construidos desde la época virreinal, siendo parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Y si hablamos de su arquitectura, por supuesto tenemos que mencionar la emblemática Plaza de Armas. A sus alrededores podrás encontrar el Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima, la Iglesia del Sagrario, mencionando solo algunos de los sitios más importantes para la comunidad limeña. Lima también es sumamente rica en cultura, teniendo una variedad de museos y centros culturales. Uno de los más relevantes es la Casa de Literatura Peruana, construida inicialmente como la antigua estación principal de Lima y oficinas del Ferrocarril Central. Y bueno, aquí mismo donde me encuentro ahora es la Casa de la Literatura Peruana. No sé si pueden escuchar todos los ruidos de las diferentes partes de esta interesante exposición. Este lugar, aparte de tener diferentes exposiciones bastante interesantes, también es sede de una biblioteca y la arquitectura es de estilo académico francesa. Vamos llegando a la iglesia de San Francisco y al lado también está el Museo del Convento de San Francisco, pero primero lo primero. Bueno, este churro es de una churrería muy famosa llamada Churrería San Francisco. Alrededor de todas estas calles hay varias churrerías. Venden churros en esta presentación tan famosa que se ve en muchísimos locales, pero en específico la Churrería San Francisco es la que tiene mucho más gente y la más famosa. Y bueno, ahorita compramos este churro con azúcar relleno de fondue de chocolate. Este churro cuesta únicamente 3 soles, está súper súper barato para el tamaño que está, son como 80 centavos de dólar. Y bueno, vamos a probarlo. La textura sí es un poquito grasosa, pero pasa la prueba, está bastante esponjosito, tiene buen sabor, así que a lo que sigue. El adentrarse al Museo Convento de San Francisco es parte de un viaje en el tiempo, al ser un verdadero tesoro del arte colonial, rodeado de obras llenas de historia, al igual que visitar las míticas catacumbas que forman parte de este recorrido, que sin duda se encuentra rodeado de misticismos. Declarado Patrimonio Cultural de la Nación, cada rincón nos habla a través de su impresionante arquitectura, que hoy en día se conserva mucho de lo que originalmente se podría recorrer, ya que se ha intervenido mucho de la infraestructura a través de los años, debido a los terremotos que ha sufrido la ciudad de Lima. Las criptas subterráneas de Lima es un recorrido a través de los túneles donde se puede conocer uno de los cementerios más antiguos justo a los pies del convento, ya que al realizarse sepulturas en el subsuelo de los templos, se tenía la creencia que era la mejor manera de permanecer más cerca de Dios, reposando en suelo sagrado, construyéndose bóvedas subterráneas en cada templo para este mismo fin. Un gato negro acechando, un gato blanco estrujándose, un par de gatos tomando su desayuno. Y este gato está dormido. Básicamente este parque está lleno de muchísimos gatos, amigos. El famoso Parque de los Gatos en Lima, Perú. Este es uno de los últimos puntos importantísimos si vienes a la ciudad de Lima, Perú, amigos. Un lugar súper increíble para los amantes y no tan amantes de los gatos, porque seguramente te va a encantar. Básicamente este parque está lleno de muchísimos gatos, amigos. Y así es, nos encontramos en el famoso Parque Kennedy, el famoso Parque de los Gatos en Lima, Perú. Pero, ¿por qué es que hay tantos gatos, amigos? Se estarán preguntando. La respuesta no se las tengo al 100% como tal, amigos. Todos son simples rumores de años atrás alrededor de por qué hay tantos gatos en este parque. Pero una de las teorías mucho más famosas y que me hace más sentido es que años atrás en toda esta zona estaba infestada, manifestada en su totalidad de muchísimos roedores, amigos. Así que por esta razón los vecinos de ese entonces empezaron a dejar a sus gatos, otros gatos que como tal no eran de ellos, en este lugar, para que pues ellos hicieran su trabajo en erradicar estos roedores. Así es como se fueron quedando en este lugar y con el tiempo pues simplemente se fueron reproduciendo y aquí es donde se quedaron, porque simplemente pues les gustó. Que de hecho este parque lo cierran en la noche, amigos. Ayer por la noche vine a hacer unas cuantas tomas para que tengan la percepción de cómo es que aquí es de noche, que como tal lo que cierran en la noche es estas áreas verdes por las cuales ahorita estoy caminando, amigos. De hecho ahorita les están dando mantenimiento, regando todo el jardín, y ya toda esta parte de afuera es libre para el peatón a cualquier hora, amigos. Y bueno, el famoso Parque de los Gatos se encuentra en la zona de Miraflores. Esta es una de las zonas más bonitas y muy muy seguras, así que bueno, ¿qué les ha parecido? Vine a esta cadena de restaurantes en el Perú que se llama La Lucha Sandwichería Criolla. Ahorita voy a probar un sándwich de pavo y un emolite. La verdad es que la presentación del sándwich está bastante pequeña, yo pensé que estaba más grande, amigos, pero bueno, no juzgar antes de probar. Y esto de aquí
aquí ya sin la tapita es el emolite. Es una bebida tradicional aquí del Perú, amigos. Se consume principalmente por las mañanas y las noches acompañado de algo de comida. Los emolites tienen propiedades medicinales, principalmente para el estómago y problemas de la piel. Tiene una consistencia y un sabor muy parecido a lo que es el ponche en México. Y bueno, agarramos por la mitad el sándwich. Está bastante bueno, pavo como ahumado. Y bueno, la verdad es que este tipo de comida podrías encontrarlo en la calle, amigos. Sobre todo este, el emolite. No sé, antes de no juzgar, no he probado los callejeros. Pero bueno, esta cadena es muy popular aquí en el Perú. Ya probaremos más adelante la presentación callejera, a ver cómo es que le va haciendo competencia. Bueno, amigos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura recorriendo el Perú. La aventura conociendo este país apenas comienza. Puedes suscribirte a este canal para no perderte la siguiente aventura. Yo los veo en un próximo video.